Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, pues ha terminado la temporada número 43 de Guerras de Alianza. Y ustedes pueden ver una invitación, si no se han perdido los directos. Ustedes saben que yo ya tengo pactado que voy a salirme de Jedi Assassins. Entonces, esta es la alianza a la cual nosotros vamos a ir. Entonces, vamos a hacer esto. Y pues, arrivederci, Jedi asesinos. Arrivederci. Que les vaya muy bien. Les vaya muy bonito. Y es hora de unirnos. Entonces ahora hacemos la transición, amigos. Hacemos la transición. Y pues listo. Ahora sí, ya tenemos alianza. Pasamos de Jedi Assassins a Caos. Estuvimos como 2 segundos sin alianza, amigos. Entonces, bueno. Ahora sí, chavos. Una vez ya estando con una nueva alianza, pues vamos a reclamar lo que son los premios, ¿ok? Vamos a reclamar primero lo que es las recompensas de honor. Son los premios de gesta. Ok, no tengo nada de gloria. Así que, bienvenida, gloria. Bienvenida. Y ahora sí, chavos. Los premios de la temporada. En Jedi Assassin quedamos en el 5º lugar en experto. Eso quiere decir que quedamos en 8º lugar overall. Los premios no son tan malos, la verdad. Pero antes de reclamar, déjenme checar a ver qué voy a agarrar. Porque voy a necesitar bastantes cositas, ¿ok? ¿Cuál va a ser el rumbo que voy a tomar, amigos? Tal vez tenga que subir a Quicksilver a rango 5. Entonces, es que al subir a Quicksilver a rango 5 incrementaría mi prestigio todavía un poco más. Entonces, de todas maneras, en dado caso, uf, es que lo otro sería ir preparándome para Gambito para cuando lo duplique ahorita. ¡Ah! ¿Qué hago, amigos? No, ya sé qué voy a hacer, amigos. Voy a ir preparándome para Gambito, porque lo voy a duplicar. Estoy con esa mentalidad de que vamos a duplicar a Gambito, amigos. Vamos a duplicar a Gambito, por lo tanto, vamos a agarrar mutantes, ¿ok? Nos hacen falta 2... catalizadores, pero con estos premios voy a alcanzar a conseguir la mitad de uno, por lo tanto vamos a estar más cerca, ¿ok? Yo creo que con los randoms vamos a terminar de formar el científico, entonces creo que es una buena decisión esto. Cristal Nexo, ¿qué quiero, amigos? Se me olvidó esto. ¿Qué necesito? No sé qué necesito, amigos. Tal vez más singulares en algún tecnológico ahora que... ¡Ah! Para el Iron Man clásico. Estaría bueno que me lo den en este, ¿eh? Es verdad, es verdad. Vámonos a reclamar este cristal. Ah, son 2. Pues 2, perfecto. Ya se me había olvidado hasta los premios de gesta cuáles eran. Perfecto. Vamos a reclamar esto porque casi no tengo mi tecnológico. Nos dejó secos, amigos. Ese Iron Man Infamous nos dejó secos, güey. Y nos ha servido en los Battlegrounds. Ustedes que han estado viendo los streams, nos ha servido bastante. Entonces, sí. Vamos con otro tecnológico. Madres, no se acaban. Ya tenemos 2. Ok. Vamos a ir preparando al mutante, amigos. Porque se nos van a acabar. Se nos van a acabar definitivamente para ese Papucho Gambito. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer la apertura. Tenemos un cristal de 7 estrellas, amigos. Por favor, que sea algo god, algo super god, amigos. Pero antes de iniciar y antes de abrir los cristales tecnológicos, voy a abrir estos cristales que esperemos formar. Uf, lo que menos me dieron es científico y mutante. Ay, 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 no me dieron más. Bueno, no pasa nada. Voy a ver tu apertura de ah, ok. Ah, bueno. Bueno,
A ver, chavos, vamos a ver. ¿Ya te saliste? No, ya estoy en caos. Verga, A ver. momento épico. Momento épico. A ver, vamos a ver. Primero, cristales tecnológicos nexos de 6 estrellas, amigos. Esperemos y dupliquemos aquí al Iron Man. ¡Uy, uy, uy, uy! Se acercó. A ver, el Infinity War, ¿verdad? Pero es que no dijiste que Iron Man, güey. Sí, es sino Infinity War. Es verdad, no dije que Iron Man. Vamos a subirle singularidad a Shuri. Shuri no es mala. Y a ver el otro cristal, al madrazo. Esperemos. Uff. Hulkbuster, amigos. Hulkbuster, ya va a estar por 180 mi Hulkbuster, amigos. Una locura. Una locura. Nada mal, nada mal. No salió Iron Man. Salieron dos Iron Man, dos versiones, pero no salió el que más me interesaba. Y ahora vamos a abrir ese cristal de 7 estrellas, chavos. Tengo para abrir 5 cristales de 6 estrellas más, pero me voy a aguantar tantito. Quiero, por favor, dúplica de sus... Perdón, de Gambito. Oh, ya le ¡Ah! cagaste. ¡Ah! Dúplica de Gambito, por favor. Necesitamos ese Gambito. Me hago para atrás porque ahí no estaba. Aquí está Gambit. No, espérate. No, 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 no. Tienes que salir. Ahí. Ahí está Gambito, amigos. Ahí está Gambito. Lo estamos invocando, amigos. Yo sé que todos ustedes me están dando la fuerza. Todo su ki. Todos ustedes. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Ahí pasó. Ahí pasó el desgraciado, güey. ¡Que pase! Venga, por favor, por favor. Nada mal. O sea, no fue Gambito, pero Titania, amigos. Titania. Titania. Nada mal, amigos. Nada mal. Ok, la cuenta se está poniendo chida. Oye, Caos nos trajo un poco de suerte. En el fondo de mi corazón no lo quería, no quería Gambito. La verdad está así, güey. Quiero incrementar mi prestigio. No hay pedo, amigos. No es que sea God, es que Gambito tiene el mayor prestigio de 7 estrellas. Entonces me serviría. Yo ya lo tengo, pero no lo tengo duplicado. Entonces me serviría Gambito para incrementar bastante mi prestigio. Pero pues bueno, Titania. O sea, no nos podemos quejar de Titania, amigos. Es buena luchadora. Una pena que no fue Gambito. Ni modo. Vamos a seguir cazándolo, como ustedes saben. Esto lo hago más que nada para incrementar mi prestigio, porque todavía tengo que incrementarlo más. Estoy un poquito bajo, pero pues no pasa nada, chavos, no pasa nada. Titania es muy buena, la verdad. Estoy feliz porque me la hayan dado por fin. Tal vez luego suba a rango 2 a Titania. Ya veremos qué termino haciendo, porque muy seguramente voy a tener que subir a Quicksilver para poder incrementar un poquito mi prestigio y no joder tanto a mi alianza actual, porque pues como ustedes saben, ustedes lo pueden ver, estamos con alianza nueva. Entonces, sí, por el momento no podemos hacer rank ups. Estamos cerca de otro, o sea, técnicamente estamos cerca del científico. De haber sabido, agarraba científico, terminaba de hacer eso y subíamos al Quicksilver, pero tenía la esperanza de que nos dieran a Gambito. Ni modo, no lo conseguimos, no pasa nada. ¿Qué más tenemos para la apertura? Creo que es todo, ¿no? Creo que es todo de la apertura, amigos. Si ustedes todavía no saben por qué estamos en caos, pues ustedes saben que clasificamos al torneo de Battle Realm. Por lo tanto, no voy a tener tanto tiempo para estar al pendiente de Guerras de Alianza. Eso no quiere decir que no voy a jugar, sí voy a jugar. Pero me refiero más a que no voy a tener tiempo para asignar, estar al pendiente de los grupos, que se muevan, etcétera, etcétera. Entonces decidí mejor partir, tomarme un descanso y aquí en Caos me abrieron las puertas, me recibieron con los brazos abiertos a pesar de tener prestigio bajo, por lo tanto igual yo le voy a echar todas las ganas del mundo para que mi prestigio incremente lo más rápido que se pueda. Y pues sí, chavos, espero les haya gustado este video, si les gustó ya saben que pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más, yo los estaré viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.